flaquito, único como tú. Dunga te llena de poder y de sabor. El siguiente reportaje cuenta con testimonios que pueden herir las susceptibilidades familiares y otros relacionados. Por respeto a ellos y a sus vidas, nos hemos reservado parte de la información. Una vez más, mi equipo de trabajo y yo decidimos tomar carretera y emprender a un nuevo destino. Ahora nuestro cometido era investigar sobre el paradero de una mujer que fue noticia a finales de los años 90. Su rostro quedó para la historia del suceso en nuestro país. Su tensa calma, en medio de una situación de rehenes, se registró por televisión durante un poco más de 5 horas. Aquella imagen se fijó en la memoria del venezolano para siempre. Cuba fue el escenario. Bueno, aquí estamos en vía hacia Cuba, estado Miranda, ¿no? A 45 minutos de Caracas aproximadamente, 30-45 minutos dependiendo del tráfico. Hace 22 años, el 5 de abril de 1998, ocurrió un suceso que paralizó el país y después, a través del tiempo, esa imagen se convirtió en un reflejo de la descomposición social en nuestros países, en Latinoamérica. Y digo en Latinoamérica porque se ha tergiversado a lo largo de los años el origen de esa imagen. Un secuestro en Cuba. La señora Nancy López fue secuestrada por un joven de 18 años y el suceso fue televisado aproximadamente por 7 horas. Los especialistas en televisión o la gente que le gusta la televisión o que trabaja en televisión dice que fue prácticamente la primera imagen que se tuvo de una televisión real, cruda y en vivo. Y a partir de ahí se marcó un precedente en los sucesos del país. Cuba se encuentra a 60 kilómetros del centro de la capital venezolana, Caracas, a 10 kilómetros al sur de Charallave y aproximadamente a 12 kilómetros de Ocumare del Tuy. Uno de sus atractivos más relevantes es que a pocos minutos de esa ciudad se encuentra uno de los complejos religiosos más importantes del país, el Santuario de la Virgen de Betania. A su vez, Cuba es la tierra del famoso pintor Cristóbal Rojas, del Grande Liga Baudilio Díaz y de la periodista María Teresa Castillo. Pero también esa población es conocida por la historia de Nancy López. ¿Qué fue de la señora Nancy López? ¿Qué fue de aquella señora que pacíficamente resguardó su integridad, se mantuvo serena para evitar que una persona descompuesta por la sociedad, una persona desequilibrada emocionalmente, como bien lo dicen los especialistas después de analizar el video, se mantuviese tranquila, serena, relajada? ¿Qué fue de aquella señora? ¿Qué fue de sus hijas? ¿Sigue en el país? ¿Se fue a otro destino? Hay gente que dice que está fallecida, hay gente que dice que está viva. Vamos a conocer un poquito la historia de Nancy López y qué fue después de 22 años, cómo puede plasmar o contarnos ese episodio que marcó no solamente el suceso en Venezuela, sino también nos marcó a todos los venezolanos. Ciertamente el tiempo ha pasado. Las calles de Cuba parece que quedaron en el tiempo. Algunos comercios se mantienen igual que hace más de 2 décadas.
Así llegamos a casa de Nancy López. Nos recibió sonriente y con Dios por delante. Ella sabe que estamos interesados en conocer su historia. Mi señora, ¿qué fue de usted? La gente dice, ha inventado muchas historias de usted. ¿Las ha escuchado? Que se ha muerto, que vive en Ecuador, que usted se fue del país. ¿Qué ha escuchado usted? Bueno, mira, de eso yo no me he enterado, pero yo no tengo tiempo para eso, porque yo trabajo, lo mío es mi trabajo, mi familia. ¿Y tus hijas? Y mis hijas. Entonces, tengo mi familia muy numerosa, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, y por todos pido, los que están afuera y los que están aquí. Pero porque se ha dicho mucho de usted. ¿Qué fue de usted? ¿Siguió trabajando en Venezuela? Sigo trabajando en Venezuela, sigo trabajando donde mismo. Tengo 46 años, voy a cumplir 47. Como le dije, hago de todo. ¿Sigue viviendo en Cuba? Vivo en Cuba. Ya, en Cuba tengo ya ahorita, voy a cumplir un año. Pero yo viví del año, mi casa la compré en el año 88. En el 2000 lo que pasó, todas esas cosas, pero sigo en mi casa y tengo mucha gente que te hace la puñal por detrás y que te es sincero, que te dicen cosas buenas de ti. Incluso mis vecinos han sido unas personas sinceras y por eso recuperé mi casa con mis hijas y con todo el que me ayudó. Le intentaron expropiar la casa también. Sí, no, me la invadieron. Teniendo a la gente tan mala y tan malintencionada, que en mi casa la pusieron un prostíbulo, lo volvieron droga, pero como todos son apadrinados, porque aquí la corrupción es fuerte, pero como uno no le hace caso a eso, uno es lo que es, uno es transparente y uno es. Y luchó para recuperar su apartamento. Demasiado. ¿No? Yo le fui en 8 meses, 10 meses, pero tuve que batallar duro porque la gente es mala. Teniendo... Yo no tengo sino el apoyo de mi familia, de mis hijas y el de Dios que está allá arriba. Ese es el que se encargó. El tiempo de Dios es perfecto y era ahora. Y volví a su casa. Y volví a mi casa y nadie me la va a quitar. Nadie me la va a quitar. Tendrá que pasar por encima mío que me la quite, pero no me la van a quitar. El calvario de Nancy López no acabó con aquel terrible episodio. Ella vivió una persecución por parte del padre del joven que la tomó como rehén. Luego de irse de Cuba por un tiempo para olvidar lo que vivió, su casa fue invadida. Un señor, ¿verdad? El papá era susodicho que secuestró a mi mamá, nos acosaban y nos quería hacer daño. Mi mamá decidió irnos y dejó el apartamento vacío. Vino una muchacha, una señora, con supuestamente que amiga de mi mamá y nos invadió la casa. Y como ella tenía sus contactos, no nos quería entregar, dejaba a mi mamá durmiendo en la escalera, en los terminales y todo, hasta que yo decidí pelear mi casa. ¿Y la recuperaste? Y así, y el 30 de enero, gracias a Dios y a los fiscales que me apoyaron, a la juez y todo, me entregaron mi casa. Es decir, que tu mamá sale de aquí por las presiones que... Por la presión. Las hijas de Nancy protegen mucho a su madre. Ellas reconocen la bondad de su progenitora, un don que muchos han usado para hacerle daño. Yo la admiro, pero a veces me da como que... Porque es que ella es muy, muy buenita. Es muy buena tu mamá. Muy buena. Entonces todo el tiempo la gente se quiere aprovechar de ella. ¿Ves? Entonces te das cuenta de que Dios te lo bendiga, la gente se aprovecha de eso y la jode. ¿La jodió mucho tu mamá? Sí, ha pasado mucho trabajo. La gente cree que ella no sabe qué. Si es católica, si es cristiana, evangélica, qué religión es. Pero ella sí es muy bendice a las personas, pues ella no está con ese odio, ese rencor de desearle mal a la gente. Más bien el que le desea mal o sabe que siempre hay una envidia, una mala intención, ella le dice Dios te bendiga y ya. Ella es muy pacífica. Ella piensa más en los demás que hasta ella misma. Con decirte que después que la secuestraron, ella se paró a las 5 de la mañana y ya se trabaja. Y le dije, no, tú no vas para ningún lado. Pues si te hubieran matado, ¿cómo tú vas? Nancy es conocida en su comunidad como una mujer de fe. Hay quienes la llaman Dios te bendiga. Su nobleza la llevó incluso a casi perder la vida. El 5 de abril de 1998 era un domingo de Ramos, cuando Nancy se dispuso a ir a misa a las 8 de la mañana. Fue ahí donde el horror se cruzó con ella. Yo estaba en mi casa, siempre acostumbro ir primero a misa y después hacer mi quehacer de la casa y condominio.
que eso era mi prioridad. Como venía era semanalmente a la casa, entonces iba a la iglesia y después venía para... Pero esta vez lo hice al revés. Me fui a pagar el condominio y después me iba para la iglesia y entonces me conseguí con este suceso. Estaba en la hora no indicada y en el momento no indicado. Y las circunstancias se presentaron y qué podía hacer. Yo estaba aquí en el apartamento cuando pasó, porque mi mamá me dijo que iba a buscar ramos de palmas en la iglesia y resulta que no, ella primero se fue al piso 10 a pagar el condominio y yo estoy viendo que ella fue primero a la iglesia y después venía a pagar el condominio. Pues no, ella hizo al revés. Entonces cuando se escuchan los tiros, yo me asomo en la ventana del cuarto y veo toda la gente corriendo y echando tiros para arriba. Pero... Yo venía a, cuando ya estaba pagando el condominio, ya yo me iba, me estaba despidiendo de la administración, pero entonces cuando voy a bajar la escalera, me encuentro que uno me manda para adentro. Entonces no sabía quién era, resulta que era un muchacho de mala conducta, pero era un muchacho. Entonces me dice, si pasen para adentro nuevamente, y bueno, ya más así. Y allá empezó la osadía, el drama. Ahí yo pasé 8 horas de que entré allí. Entonces, bueno, cuando el muchacho salió del ascensor, la pistola se cayó y ella empezó a brincar sola. La pistola se disparaba sola y sin querer hirió a la señora. A la señora, no al niño, a la señora. ¿Y quién era esa señora? Ella era la presidenta del condominio, okay, que yo estaba pagando. Pero entonces, bueno, nos metieron para adentro y ahí llegó el asunto. Entonces, el muchacho estaba herido, pero venía herido de abajo porque tengo entendido que era que estaba en la panadería. El muchacho, tengo entendido que él tenía más de un mes aquí en Cuba, porque usted sabe que hacen las travesuras en Caracas y se vienen enconchados para acá. Yo creo que el éxito básicamente de esta operación se debió a que primeramente teníamos el contacto directo con el individuo, nos permitía no solamente verlo y saber qué hacía. Ese día yo me encontraba en mi casa, era un día de asueto. Yo estaba de hecho preparándome para pasar un día en familia y recibí una llamada del inspector Julio Rivero, quien me informó de una situación de rehén en Cuba. Entonces, él de una vez empezó a darme detalles de la situación y básicamente se trataba que un ciudadano que había intentado asaltar una panadería había sido sorprendido por una comisión de la policía municipal y luego participó la policía del estado Miranda y huyó hacia un edificio donde tenía como rehén en principio una familia, pero después se quedó solamente con la señora. Yo estaba a cargo de la unidad de operaciones especiales, es decir, el grupo BAE, que es el grupo táctico de la PTJ, que todavía sigue existiendo. Yo me asomo en la ventana del cuarto y veo toda la gente corriendo y echando tiros para arriba, pero yo me asusto y empiezo a buscar a mi mamá porque me encontré en el apartamento sola, porque a mi hermana la dejamos en Caracas, en casa de mi otra mamá. Cuando eso, yo salgo, me monto en el ascensor estaba lleno de sangre. Me imagino que ya el muchacho ya había llegado al piso donde estaba mi mamá. Subió, pues yo estaba en el piso 10, yo vivo en el piso 7, que gracias a Dios no pasó en mi casa, sino en el piso 10. Y bueno, las cosas son así, lo imprevisto. Y entonces, bueno, cuando vengo saliendo, como les digo, nos metieron para él. Entonces el muchacho, le cambié la camisa. Estaba herido. ¿Usted mismo le cambió la camisa? Le camisé la camisa, le estaba herido, lo limpié, lo acomodé. Entonces, después que le hago todo eso, lo limpio y lo acomodo, entonces me amarra a mí. Y a la señora, el hijo de la señora, también lo puso para allá y eso, y ya estaba herida. Y ahí tuvimos como 2 o 3 horas. Y después, bueno, después que ellos... Él hace un trato con los funcionarios, porque empezó ya el asunto de llegar los periodistas, el grupo BAE, la policía Miranda. Se llenó toda la cuadra, el puente, eso todo el mundo con algarabía, eso. Entonces, silencio para todo el mundo, si no se van. Pero ahí eso fue como un solo sonido. Calladito todo el mundo, pero todo el mundo se quedó ahí. A todas estas, no sé, yo sigo buscando a mi mamá y salgo en pijama, en chores, preguntando allá todo abajo, a todo el mundo, todo aquel que conoce a mi mamá, que se habían visto, Dios te bendiga, porque en su momento le decían a ella, Dios te bendiga, pues ella le decía, Dios te bendiga a todo el mundo.
de inmediato pues ordené que se desplazaran unidades con funcionarios hasta el lugar donde se estaban llevando a cabo estos hechos. Y yo con otro equipo me desplacé en una unidad de helicóptero de PTJ, el Papatango Juliet 4, hasta Cuba. Cuando llegamos al sitio, ya el ciudadano Héctor, este joven que tenían sometida a la señora Nancy, estaba, digamos, en la calle y mantenía a la señora Nancy pues retenida con su brazo y a su vez pues la tenía apuntada con un revólver en la cabeza. Es en ese momento donde ya el comisario Anram empieza con lo que le corresponde a su parte, pues, que eran las negociaciones, establecer un vínculo con el individuo para tratar de que deponga de su actitud y bueno, sea arrestado, ¿no? Esa fue la situación que realmente conseguimos cuando llegamos a Cuba. Mi rol específico era negociar. Yo me ocupaba solamente de la negociación y como buen negociador estaba aislado de lo que sucedía a mi alrededor. Estamos tratando de buscar una solución, pero tú no me das ninguna alternativa. Dime qué quieres, aparte de quedarte disparado, dime. Dice la teoría en materia de negociación de rehenes, dice el negociador debe ser sorprendido por lo que ocurre a su alrededor. Y así fue. O sea, ellos, tanto el coordinador como Simonovic, pusieron ya como ultimátum que había que resolver la problemática. Yo, por supuesto, sigo negociando y suena el disparo, fin de la negociación. Salieron del edificio. Salieron, sí, pero, ¿y ahí? Pero el edificio estaba todo, la policía estaba en cada piso, pero eran como unos ángeles, yo lo consideré así, eran unos ángeles que estaban ahí guardiando porque no pasó nada, ni nadie hizo nada imprudente. Y salimos de ahí de la puerta del edificio y me paró enfrente de la licorería. Y ahí entonces empezó, dime, yo te digo, con los del grupo BAE, que estaba el señor así, y el Ministerio Público y todo eso, y comenzaron a dialogar. Y incluso, cuando yo estaba con el muchacho, yo conversaba con él. ¿Qué le decía? Bueno, que porque estaba actuando de esa manera, que le hacía falta, porque no, desde que se pusiera a estudiar, yo lo podía ayudar, lo aconsejaba, que agarrara su vida correcta. Y entonces, bueno, porque era un niño que tenía la mamá, no tuvo principio con él, el papá, menos que menos. Pero entonces, él ya hablaba mucho, incluso, hubo una de esas que quería fresco, se le dio un fresco, él me ofreció, le dije, no, mijo, tómeselo usted que yo me quedo que te cite, usted tómese su fresco. Cuando ellos cruzan al frente, que es donde ya estuvo todas las horas que estuvo en la Santa María, es cuando yo salgo corriendo y grito, mi mamá. Viene un municipal, me agarró por aquí y me dice, ¿para dónde vas tú? Esa es mi mamá, no puedes estar para allá porque puedes empeorar la situación. Y me encerraron en una jaula. Ahí estuve dándole golpe a las aulas desesperada porque, o sea, yo veía todo tranquilo y era un adolescente, no sé cómo era su forma de trabajar ellos. O sea, yo estaba era desesperada, que era mi mamá. Cuando me dicen jaula, ¿es un camión? Es una patrulla, que le decían en su momento jaula, una patrulla. ¿Y te encerraron sola con un oficial? Me encerraron sola porque yo estaba histérica. Pues desesperada. Yo estaba desesperada porque, o sea, eso pasé casi toda la tarde ahí metida porque no me iban a dejar porque yo iba a interrumpir el operativo que yo, y hasta que, bueno, eso fueron desde las 2:30 de la tarde hasta casi 7 de la noche. Héctor Duarte tomó como rehén a Nancy López. Michelet Castellano fue el camarógrafo que obtuvo las primeras imágenes para El País. Yo creo que el papel más importante fue asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol de comunicar lo que estaba sucediendo realmente. Era la primera vez que una cámara que no estuviese vinculada a un organismo, a un ente policial, grababa el despliegue completo de, para el entonces, la brigada élite para ese tipo de eventos, como era la Brigada de Acciones Especiales de la PTJ, hoy en día CICPC. Yo lo hice sin ninguna orientación porque
desconocimiento total de lo que es un procedimiento policial, salvo lo que uno conoce. Tampoco había tecnología de comunicación. Así es. Entonces, yo grabé cuando llega esta brigada, el despliegue, la asignación y posición de cada uno de los funcionarios. Los francotiradores, que eran cuatro francotiradores que tenía enfrente en un edificio. El comisario Iván Simonovich, que recién había asumido la dirección de esa brigada. Y los especialistas, el jefe de investigaciones nacionales de la PTJ en ese momento, Eliseo Guzmán, fallecido recientemente. Víctor Anram, que era el comisario negociador. Y yo me veo frente a esa situación y yo decía, tenemos que grabar todo esto porque, si bien es cierto, nos antecedían unos casos importantes y emblemáticos como había sido San Román y Terrazas del Ávila, también era cierto que en ese momento yo tenía la única cámara de un medio de comunicación presente en el sitio y yo me sentía con la responsabilidad de grabar todo y cada uno de esos detalles. El papel de la prensa en todas las coyunturas es importante. O sea, la prensa son los ojos del ciudadano. La prensa debe estar presente en todas estas actividades para que sencillamente pues, puedan informarle al ciudadano o a la ciudadanía lo que está aconteciendo. Cuando digo esto, digo es, por ejemplo, en el caso de Cuba, nosotros hubo un área que asignamos para que toda la prensa estuviese allí. Y hoy en día todo el mundo conoce el caso de Cuba porque los medios se hicieron eco de eso, porque pudieron grabarlo, pudieron evaluar la actuación de los órganos de policía. Inclusive ahí en el sitio estaban la Fiscalía, el Ministerio Público. Entonces, para mí pues, es importante que los medios de comunicación se les dé un espacio en todas estas operaciones, estas actividades, que para que ellos puedan reseñar lo que está sucediendo e informar a la ciudadanía, ¿verdad? Lo que pasó. Gracias al trabajo periodístico de Amneris González y Michelet Castellanos, el país pudo enterarse de lo que estaba ocurriendo. Definitivamente que la situación de rehén de Cuba será tema de análisis por mucho tiempo, no solo por parte de las autoridades que allí actuaron, sino también por el venezolano común, lo que sí quiere dejar bien claro la División contra Homicidios. El rol de los medios de comunicación social presentes ese domingo en Cuba fue estrictamente de informar lo que estaba aconteciendo. La única cámara de televisión presente, la de Venevisión, aunque también llegaron reporteros tanto de radio como de prensa escrita. Una vez que la Brigada de Acciones Especiales llegó al sitio y tomaron control del operativo, el comisario Iván Simonovich se me acercó, conversó conmigo y fue bastante estricto. Su petición era que por favor nosotros no respetáramos el perímetro de seguridad establecido y que no intentáramos negociar ni interferir en ningún momento en el trabajo que estaban haciendo las autoridades. Nosotros como equipo le dimos nuestra palabra de que nos íbamos a mantener en el perímetro que nos habían asignado, que precisamente era en la planta baja del edificio donde vivía la reina. La señora Nancy mostraba una tensa calma. Ella mostraba como un autocontrol total. Yo no sabía si era una situación de shock o de realmente control, pero ella estaba totalmente calmada frente a esa situación que ciertamente la tenía en riesgo de vida. La señora creo que fue la mejor actitud que pudo haber tomado o asumido en el momento, porque el delincuente la tenía amenazada, él desafió a los cuerpos policiales a que le dispararan porque él, de hecho se escucha, estaba dispuesto a matar a la señora. Esa era la solución que él decía para acabar con el momento. Y yo logré acercarme a pocos metros te digo unos 5 metros aproximadamente del delincuente con la rehén y yo veía a la señora, ella... En algún momento ella me vio fijamente, como quizás pidiendo ayuda, pero no te acerques. Pidiendo ayuda sin poder aceptarla, sin poder recibirla. Recibirla, exactamente.
Y este espacio llega a ustedes gracias a GSIS, atención médica primaria, consultas especializadas, exámenes diagnósticos, estudios cardiovasculares, cirugía ambulatoria, atención domiciliaria y mucho más. Visítanos en Maracaibo y Caracas y no olvides seguirnos. Es salud, es GSI. ¿Por qué estaba tan serena, mi señora Nancy? Bueno, ¿por qué mantuvo la serenidad, la tranquilidad? ¿Cómo se logra ese recurso frente a 8 horas de un secuestro? Bueno, mira, mijo, yo te digo una cosa, eso sería Dios estaba presente ahí, porque para pasar yo tantas horas y estar tranquila. Y de pie. De pie, exacto. Y no, y que decían que yo estaba en estado, pero yo estaba llena de sangre. ¿Usted no estaba embarazada? No, no, eso era fue para que diera el muchacho tuviera más tranquilidad o tuviera más sentimientos para que me soltara. Dice que sintió a Dios. Sí. ¿Usted sintió en esas 8 horas que estuvo de pie, 7 horas y pico, que Dios estaba? ¿Cómo se siente a Dios? ¿Cómo bueno, mira, cómo yo toda mi vida soy una persona espiritual. Y yo sentí la presencia de él porque era una tranquilidad, una serenidad. No tuve miedo, porque ahí no me presentó el pánico nada, sino era como que yo estaba dormida. Y me preguntaba, incluso en las tomas que hicieron de Última Noticia, que salió toda la foto, me decían que pensaba yo. Yo no pensaba nada, yo estaba la mente en blanco y veía, como dice, el cielo y la tranquilidad y todo eso. Y uno siente una presencia. Poderosa, ¿no? Que te está cubriendo, que te está protegiendo, sean los ángeles, sea Dios, porque está en ese momento están todos ahí haciendo la obra que Dios les manda, porque Él nos dirige a todos los ángeles. Y entonces, bueno, entonces yo sentí en todo momento esa paz tranquila, todo eso, que yo iba a salir de eso. Y con respecto a estar para tanto tiempo, ¿qué recuerda de ese intercambio de palabras con el joven que la tenía secuestrada? Bueno, ¿qué le decía usted? Bueno, yo lo que le decía era eso, que porque no se ponía a estudiar, se enderezaba su vida, que yo lo ayudaba y se encaminara. Ahora, ¿cuáles eran los escenarios distintos ante esta situación? Primero, y el ideal era que Héctor bajara el arma y la señora Nancy quedara sana y salva. El segundo escenario que se manejaba es que se disparara en cualquier momento el arma que tenía Héctor, porque según los comentarios yo escuchaba a los comisarios decir que el arma estaba muy montada. Y yo decía, en cualquier momento se puede disparar, y obviamente eso nos tenía muy preocupados. Y el tercer escenario era que disparara el francotirador, pero obviamente existían dos posibilidades de que el disparo fuese a Héctor, pero también podía pasar que impactara a la señora Nancy. Ante esos tres escenarios, pues nosotros como equipo conversamos y estábamos preparados para encarar lo que venía, pero nadie está preparado para eso. En algún momento yo pensé, por la presión, tanta presencia policial, el despliegue frente a ese muchacho, frente a esa señora en situación de rehén, yo llegué a pensar en algún momento que él se iba a quebrar, que él iba a deponer el arma, que iba a deponer su actitud y se iba a entregar, porque es lo que yo creo que haría una persona medianamente, digamos, con un poquito de sentido común, porque inteligente no iba a ser al momento de llegar a esa situación tan extrema. Lo que sí me doy cuenta, porque por el lente, nosotros vemos muchas cosas que a veces no salen, no se publican. Yo logré hacer un zoom in. Que es un acercamiento. Es un acercamiento con la cámara, es un acercamiento que yo hago de la imagen y logro ver, a pesar de la distancia, logro ver muy de cerca expresión, mirada, el rostro completo, la actitud, sus extremidades. Pero sobre todo, un movimiento que él hacía con la mano que sostenía el arma, y le comunico a los comisarios, observen esto por la cámara, y él intentaba accionar, disparar el arma, porque su intención real era dispararle a la señora. Entonces, cuando yo les informo, les comunico y les permito a ellos ver por mi cámara, este asunto, ellos conversan, se dicen una serie de códigos, los tres comisarios, y es cuando el comisario Víctor Amran les dice: él está desconectado psicológicamente, ya esto queda en manos de ustedes.
A mí me tocó hablar casi por 4 horas o más, con lo cual quiero decir de que fue suficientemente trabajado realmente la búsqueda de una solución entendida, compartida. El hombre estaba realmente en el desarrollo de una psicosis, te traduzco, de una locura, de un momento de locura, o realmente él ya tenía una enfermedad de una psicosis o esquizofrenia permanente. Y entonces, bueno, él lo que estaba era dentro de su cuadro de problema conductual. Ahí no puedes hacer mucho, porque él tiene su propio mundo, él tiene sus propias voces, él tiene su propio criterio. Entonces no puedes negociar. No es el hombre que le teme a la vida y no quiere perderla, que puede hacer algo realmente. Ahí no había nada que hacer, realmente. Edgar Villafranca fue quien desde lejos observaba a Héctor Duarte como uno de los francotiradores de la operación. Estando allí, el equipo táctico operacional ubica un espacio propio para atender dicha situación, y en mi caso también como francotirador de la unidad que se había trasladado, ubiqué un lugar específico donde la visual me permitiera observar todo lo que allí estaba suscitándose. Es en ese preciso momento en la cual me percato que el individuo, quien en vida respondiera al nombre de Héctor Duarte, estaba inmerso en los síntomas propios de lo que podemos denominar un brote psicótico, por cuanto el mismo estaba utilizando un lenguaje corporal no adecuado, un lenguaje bien agresivo, un lenguaje bien atemorizante para la víctima, y eso nunca cesó durante las más de 5 horas que estuvimos allí en el lugar de los acontecimientos. ¿Qué señales indicaron que el delincuente estaba al borde de un brote psicótico? La primera es lo repetitivo de sus respuestas. Eran una tras otra exactamente lo mismo, ¿no? Tú me matas, yo te mato. Yo te mato, tú me matas. Yo mato a la señora, tú me matas a mí. Manda a buscar 2 urnas. O sea, el hombre estaba bien, bien desfasado. Por otra parte, hay lo que nosotros llamamos una sonrisa de locura, que se puede ver perfectamente en el video, donde él tiene una sonrisa esquizoide. Y por supuesto, yo lo tomé en cuenta en todo momento y se lo planteé al coordinador. Como le dije originalmente, yo no decido, yo no soy el que dice, hay que neutralizar al secuestrado, al secuestrador, al delincuente. Yo sencillamente digo, hay una fase esquizoide. La decisión la tomó el coordinador. Este joven Héctor tenía un revólver que para poder disparar necesitas hacer 2 acciones, él lo tenía en una sola acción, es decir, tenía el martillo hacia atrás. Él solamente con media libra de presión que ejerciera sobre el gatillo o el disparador, se produciría el disparo que iba a ser letal para la señora Nancy toda vez que la apuntaba directamente a la cabeza. Una vez que estoy posicionado para observar a través del lente óptico, del fusil especial que estaba utilizando para este tipo de situaciones, me pude percatar que existían 2 riesgos allí importantes, el cual debíamos de atender. Y uno era que este individuo tenía un arma de fuego tipo revólver, en simple acción con su dedo dentro del disparador. Es decir, que este sujeto
si lograba tocar solamente con su dedo el disparador, iba a generar los kilogramos de presión necesarios que se necesitaban para accionar el arma de fuego. Solamente con el tocar el disparador, hacer este movimiento, iba a ser tan sensible el arma de fuego que se iba a desencadenar el enlace fatal, y era lo que a toda costa teníamos que prever. La decisión, luego de más de 5 horas de intentos de negociación, fue neutralizar a Héctor Duarte. Yo escuché el disparo, me aturdí, tomé el micrófono, mi chalet me lo entregó y corrí. Pero cuando corrí, yo gritaba insistentemente, graba, 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 y ahí me quedé como unos segundos. Y lo que me hace aterrizar es cuando Michelle me grita: estoy grabando. Estoy grabando. Sí, y continuamos. Yo siempre supe que estábamos grabando, pero fue la manera como reaccioné ante la situación que estaba viviendo. Inmediatamente corrí, me acerqué a Iván, pues quien me declaró rápido y me tapaba y me decía que nos quitáramos de allí. Otro funcionario intentó taparnos la cámara, pues yo lo que hice fue correr hacia la derecha para ver a la señora Nancy, pues, y poder entrevistarla, pero ya se la habían llevado en la ambulancia. Luego giro a la izquierda y veo la ambulancia donde están montando a Héctor. Todavía no habían logrado bajar la puerta trasera de la ambulancia, pues, y la imagen fue impactante, fue dantesca. Allí se me quebró la voz. Y lo que hice fue respirar, y lo único que pensé, recuerdo, es: Amiris, tienes que seguir. Y pues nada, hacer las entrevistas de rigor que quedaban pendientes y directo para Caracas para poder transmitir la información. No quisimos nunca llegar a ese desenlace final, pero lamentablemente la circunstancia, por todo lo que ya te he explicado, nos llevaron a que se desarrollara la situación bajo esos parámetros legales. Sí, todo este proceso fue documentado, y hubo un fiscal, el doctor Mastro Pietro, fue el encargado de llevar la investigación por la fiscalía. Eso luego se presentó donde un juez. Y bueno, el juez nos exoneró de responsabilidades, toda vez que se había encontrado que habíamos tomado la decisión correcta y ajustados a derecho según lo determinada o lo determina la legislación venezolana. En efecto, pues, hubo una investigación penal, y luego que tuvimos acceso como parte del proceso de las actas procesales, pues nos pudimos percatar de que este brote psicótico en el cual se encontraba este individuo también era parte de, luego de ese peritaje forense anatomopatológico practicado el cadáver, en este caso la experticia toxicológica correspondiente, se logró determinar de que este individuo estaba bajo los efectos de droga, ¿okay? Cosa que también hacía engorrosa que él depusiera su actitud y se entregara a las autoridades. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. En ningún momento yo perdí nada. Yo siempre estaba activa, yo estaba, como dice, no sentí nada de eso. Yo incluso, después que tuve el accidente que tuve allí presente, cuando pasó lo que pasó, que el funcionario, el señor Sinonovi, dio la orden con el francotirador y eso, que dice, lo que yo sentí fue un tiro y ya,
más nada. Pero yo me tocaba la cabeza porque yo pensé que era yo y yo gritaba, tengo entendido que gritaba y me agarraba la cabeza porque yo pensaba. Pero después que fui tomando conciencia, yo preguntaba que por qué. Pensaba que era yo, pero entonces el funcionario que me atendió, pues estaba Ciudad de Miranda, la policía de Miranda, estaban los periodistas y estaba todo eso, y la doctora y amiga mía y todo, y todo ese sentido. Entonces me dijo que la onda sonora era que sentía que yo creía que era yo. Claro. Y yo, bueno, y de ahí para allá, eso fue en cosa de segundo, un tiro ya y eso, ahí no quedó nada de nada de nada. Solamente que me agarraron, me llegaron la ambulancia, me llegó para Ocumare, que me atendieron allá. Ellos me iban a poner una inyección que era una jeringa de este tamaño. Yo dije, no, a mí no me van a poner nada. Yo estoy muy bien. Y sobre todo la presión que se vive después de tantos, de un suceso como tal. ¿Cómo manejó la presión a lo largo de los años? Insisto, se volvió temerosa, miedosa, con nervios, los nervios a millón, o por el contrario, usted siguió su vida como No, yo seguí mi vida tranquila, incluso yo iba a trabajar el día siguiente, me decía mi mamá, pero sí, bueno, es que si me hubiese muerto no trabajo, pero ya estoy viva y iba a trabajar. ¿Usted se paró para trabajar al día siguiente? Y me paré al día siguiente a trabajar como que sin nada. Entonces, ¿y la dejaron ir? No, porque ya, incluso en mi trabajo, no, usted está de reposo, me dieron como un mes, si no me equivoco, y ahí estuve tranquila, pero nunca tuve miedo. Pues yo toda la vida he sido una mujer para adelante. ¿Cómo se llama eso? A lo que se venga, yo me afronto en todas las circunstancias, porque yo he sido una mujer que he trabajado en todos los sistemas, he trabajado en excursiones, he trabajado con mi familia, he sido comerciante, he sido negociante, he sido independiente, trabajadora. Y donde yo trabajo, tengo 46 años, ahora en enero cumplo 47. Entonces yo empecé jojotica, yo empecé a trabajar a los 22 años. Allí, pero yo antes trabajaba en otra parte, pero hacía de todo un poquito. Te lavo, te cocino y te plancho. Entonces, ahorita ya no plancho porque la plancha ya no. Pero lo que necesiten, siempre estoy a la hora. ¿Está activa todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Ningún suceso la ha minorado? ¿Ningún suceso no, la...? No, he pasado sucesos bastante, pero nada de eso. Pero, entonces usted ha vivido varias cosas fuera. Sí, sí. ¿Pero cuál cree, con respecto al secuestro, es el que más la ha marcado? Bueno, mira... No marcado, sino que me pasó lo que me pasó. Porque si me pongo a echar cuentos, he pasado muchas cosas desde que estoy viva, pero son pasajeras. ¿Por qué? Porque todas las he superado. ¿Y por qué cree que este caso sigue siendo tan importante para la opinión pública? ¿Por qué hay cierta tensión con lo que ocurrió? Bueno, mira, esto es lo que yo siempre me pregunto. ¿Qué pasó allí? Algo dije, pero como tantas cosas que dije en la comunicación, en los medios de comunicación, cuando me entrevistaron, porque me entrevistaron en el programa de la señora Marieta Santana en Radio Caracas, me entrevistó a Rojo Vivo con Celeste, que vino de periodista muy amable también, en Venevisión, entonces, y así sucedió. ¿Pero por qué cree que el venezolano recuerda mucho? ¿Por qué cree que esto es un caso tan porque, impactante? Porque el venezolano no la olvida. No, usted sabe por qué. Porque en Venezuela, eso lo he visto yo, lo opino yo, no sé, respeto a cada quien. Aquí quieren todos ganar. ¿Quién mató a quién? No le importa quién sea la víctima, sino quién es el que tiene la primicia. Y eso nunca me ha gustado. Entonces, y a mí no me pasó nada, gracias a Dios, pero eso fue una cosa impresionante. Porque estuvo el caso en mano del señor Sinonovi, del Grupo Bae. El Grupo Bae era un grupo que estaba, como dice, en lo correcto y lo recto. Entonces, se funcionó en que todo tenía que estar en calma, todo tenía para hacer las cosas como era. Y el muchacho francotirador, que es una bendición, que tenía el tiro ahí, como dice, dio donde era. Entonces, y el mensaje que yo doy y que di es que hay que tener principios en la familia, hay que tener fe en las cosas y tener fe en Dios, porque sin Él no somos nada. No queremos hacer que yo soy, no, tú no eres. Si tú no estás dirigido por Dios, las cosas no matan. Tú no tienes que tener que yo soy, no, Señor. Hay una presencia divina que es el que te guía. Y entonces hay que tener los principios en tu casa para seguir con la familia,
ayudar al prójimo, sea quien sea. Ve a bien y no mires aquí. Mira, históricamente estos son situaciones que pasan en las sociedades. Durante los años 70 en Estados Unidos hubo un momento donde se dieron cuenta que tenían que tener unidades mejor preparadas que el policía cotidiano para enfrentar una delincuencia que era mucho más agresiva y estaba mejor armada. Ese es el origen de los grupos SWAT, operaciones tácticas y armas y operaciones tácticas, Special Weapon and Tactics. Otro evento, por ejemplo, es el ocurrido en Múnich en los años 70, cuando una operación mal, que salió muy mal del gobierno alemán para rescatar a unos deportistas, trajo como consecuencia crear una unidad especial que se denomina ahora el GSG-9. Entonces, son cosas pues, que suceden en las sociedades y la respuesta es la creación y la preparación de equipos para poder enfrentar estas situaciones. Venezuela tuvo casos buenos y casos malos. A mediados de los años 80, por ejemplo, una operación en Curazao, dirigida por el comisario Henry López y los grupos comando de la ICIP, lograron rescatar a 82 pasajeros que tenían sometidos unos terroristas en ese aeropuerto. Bueno, eso venía, las unidades de comando de la ICIP estaba en un punto muy bueno de entrenamiento y estaban dirigidos por un comisario que tenía una amplia experiencia en esto. Y eso salió bien. Se dejó de ocuparse de estas tareas, de las unidades especiales, las unidades tácticas. Y bueno, lamentablemente pasaron los eventos de Terrazas del Ávila y de Cuba. Las consecuencias de esto fue crear protocolos y crear una nueva estrategia, pues, que dieran de una forma más eficiente, fuese más eficiente para la protección del ciudadano. El país creo que pudo saber que en ese momento tenía un organismo policial que atendía y respondía a las necesidades de la sociedad como tal, pero también la reflexión de que teníamos la imperiosa necesidad de trabajar fuertemente y seriamente para que muchachos tan jóvenes no cayeran en el vicio de las drogas, en el vicio de la delincuencia, porque socialmente como que teníamos muchas fallas y tenemos muchas fallas como sociedad. Entonces, como que era un llamado reflexivo, era un llamado de atención a todos los componentes de la sociedad venezolana, en este caso, quizás la mundial, pero básicamente la venezolana. Este muchacho venía de cumplir 2 años de prisión en una cárcel de menores, recién había cumplido su mayoría de edad y se mete en semejante problema que el desenlace fue perder su vida. Mira, yo diría lo siguiente. La policía es la barrera de contención entre el caos y el orden. Es la cerca que tú tienes en tu casa que impide que los delincuentes entren a tu casa. Lo que tenemos que aprender de esto es que los policías, las organizaciones de policía, necesitan estar bien entrenadas, bien equipadas y bien preparadas para poder atender la criminalidad de cualquier ciudad y de cualquier país. Hoy en día, por ejemplo, un comando de la DICIP, las únicas municiones que tiene son las que carga él encima. Hay funcionarios de policía que tienen 3 y 4 años que no han efectuado un solo disparo. Bueno, eso es como que tú le des un avión a un piloto que tiene 3 años sin volar. O sea, eso es un suicidio. Entonces, lamentablemente, pues, precisamente por esa metodología militar que se ha implementado en Venezuela del control de las policías, las policías se han venido a menos. Luis, gracias de verdad por la oportunidad de la entrevista. Ojalá que estas cosas sirvan para que la política en Venezuela abra los ojos y vea la importancia que tiene tener a las organizaciones policiales bien entrenadas, bien preparadas, pero sobre todo que sean dirigidas por sus jefes naturales. Con referencia al hogar y lo que es la casa y lo que es el hogar, son dos cosas diferentes. En la casa entra Pedro por su casa
y come Raimundo y todo el mundo y no se sientan en el hogar, como es en hogar, que usted se sienta mamá, papá, hijo, ¿qué te pasó? Vamos a comer juntos. Esa es una familia. Entonces, esos son principios desde casa. ¿Y siente que alguno de esos puntos está fallando o falló? Han fallado todos. Ok. Porque esto se ve ahorita y se ve antes y se ve después. Entonces, eso hay que rescatarlo. Mijo, ¿qué te pasa? Pon ese comisario, no el que pasa esto mucho. ¿Cuánto necesitas? Toma el cheque a la puerta, pero no sabes que te duele el hijo, que te duele la esposa, que te duele la pareja, sea casado o no casado, porque somos una familia. No todo el mundo tiene una corona aquí ni tiene un anillo en el dedo. Es los principios como tú tengas en tu casa. Es así. Entonces, eso hay que mantenerlo y seguirlo. Y ser sincero, no con hipocresía, sentirlo de corazón. Esos son los mensajes que yo doy para hoy en día, porque Venezuela se ha deteriorado mucho. Entonces, ¿hay diferencia esa Venezuela que ocurrió el suceso con la actual? Claro, ¿se siguió deteriorando la sociedad? Se ha seguido deteriorando. Entonces, ¿cuánto vale, cuánto tiene? Eso no es así. Hay que sanear todo eso. Seguir con los principios de que tú naces hasta que te mueres, pero dejar una historia bonita. Eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente para Héctor Duarte, la solución era una sola. También para Nancy López. Entre rezos y actitudes de desequilibrio psicológico, este secuestro marcó un hito en la sociedad venezolana. En una sola escena, por primera vez presenciada por millones de personas a través de la televisión, se hacía clara la dualidad que enfrenta una sociedad sana que apuesta por la vida y la de quien, producto de sus propios demonios, encarcela en lo turbio ese futuro. El secuestro de Cuba fue un evento clave que reveló cómo la descomposición de un país iba gestándose y cómo sus garantes tenían clara su función de protección y preservación íntegra de las víctimas. Este fue un caso que ciertamente puso a tambalear los derechos humanos ante el mundo, pues detrás de toda esta neutralización del delincuente, las formas siempre serán cuestionadas y quedará rondando la pregunta de si un hecho tan perturbador pudo o no tener otro desenlace. Ante un no nos dio otra opción, hay un padre que solo veía morir a su hijo a consecuencia de sus erradas acciones, y en la otra cara, dos personas heridas, más la fe y el amor a Dios de una mujer que sin duda llevará en su memoria la crudeza de la violencia derramada sobre su propia vestimenta. Flaquito, único como tú. Dunga te llena de poder y de sabor. GSIS, atención médica primaria, consultas especializadas, exámenes diagnósticos, estudios cardiovasculares, cirugía ambulatoria, atención domiciliaria y mucho más. Visítanos en Maracaibo y Caracas y no olvides seguirnos. Es salud, es GSI. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.